Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, ante el anuncio hecho por el presidente de la República de que va a incentivar el empleo a través del sector Zona Franca, residentes en esta provincia de Azua están exigiendo de que se reaperture este parque que está abandonado. La apertura de esa Zona Franca a este pueblo lo que trae una generación de empleo. Bueno, que la abran porque eso crea mucho empleo. Y usted sabe que como estamos, hay mucha gente desempleada y así, usted sabe, es bueno que la abra. Algunas personas afirman de que esta Zona Franca fue vendida por las autoridades pasadas al sector privado y exigen de las autoridades del gobierno de Luis Abinader investigar esta supuesta venta. Ese contrato, si fue arrendada o si fue vendida, ¿verdad? Porque nosotros entendemos, como alcalde de aquí, de esta localidad, y de la provincia de Azua, que esa es una gran fuente de empleo para paliar las situaciones de los más desposeídos de esta provincia. Residentes en esta área donde está ubicada el parque de Zona Franca señalan de que esta está abandonada y que la misma está siendo utilizada para la crianza de cerdos. Aparentemente los funcionarios del gobierno pasado la han cogido para criar animales, chivos, vacas, ovejos, puerco, y no han hecho otra cosa. Parece que ellos creen que eso era herencia de ellos y ellos han hecho con eso lo que dio la gana. Según personas consultadas en esta ciudad, con la reapertura de esta Zona Franca llegarían miles de empleos a esta provincia. Esta es toda la información que tengo desde Azua de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al Centro de Noticias.